Vamos, ¿a dónde y en qué lugar y con qué haciendo? Uy, cuántos choques que está viendo de esta manera. A ver, contale a la gente que no lo ve, ¿qué pasó, Manu? Luis, Marcial Candetti y Llerena, en este caso la ocasión nos trae aquí a esta intersección porque justamente hay una parada de la línea 9 y justamente un colectivo de la línea 9 también fue involucrado en este accidente de tránsito entre un Bora modelo 2006 y justamente este colectivo de la línea 9 que cruzaba por Marcial Candiotti y es embestido por este auto color azul que prácticamente queda su tren delantero por completo destruido, porque lo impacta del lado del conductor, dejando una rueda totalmente destruida, abollado por completo, prácticamente el lado izquierdo como que si se hubiera implosionado y tirado sobre la ochava, sobre todo frenado por los autos que estaban estacionados, prácticamente se produce un choque en cadena. ¿Dónde mejor la situación? Vamos a hablar con el chofer justamente del Bora. Primero, maestro, preguntarte cómo estás vos. ¿Tuviste algunos golpes? ¿Cómo estás? Sí, estoy golpeado, golpeado el brazo, la costilla. ¿Vos ibas manejando, se iban a trabajar? ¿Cuántos iban en el auto? Íbamos tres a trabajar, sí, Tres. íbamos tres. Sí, íbamos, yo teníamos el paso, acá llegaba cruzando la mitad de la calle, el colectivo venía con todo, con todo, con todo, y se mandó y nos enganchó. El colectivo venía por Marcial Candiotti. Marcial Candiotti, sí. Por la derecha, digamos, pero vos ya habías Claro, cruzado. ya había cruzado la mitad de la calle, ya tenía la prioridad, así que se mandó con todo, no frenó nada, no enganchó. Sí. ¿Sabés alguno de los pasajeros o el chofer de colectivo cómo están? No, no, el chofer colectivo no sé cómo quedó, pero Están mi cuatro. compañero sí está, lo llevaron al hospital, está Y bueno, golpeado. Sí, y el está colectivo se golpeado. fue. El colectivo se fue, sí. Están esperando la grúa ahora. Estamos esperando la grúa, sí. Recién decía que prácticamente te liquidó el accidente. Claro, Está claro. ruina, digamos. Sí, nos arruinó. Sí, el auto era para trabajar, ¿viste? El auto familiar, así que nos arruinó. Arruinó mal. Gracias, señor. Bueno, Bueno, Luis, la palabra del conductor. En este caso, como mencionaba, una persona trasladada al hospital de Chubarte, pero solamente con politraumatismo. Entendemos que fuera de gravedad por lo que nos proporciona. Pero bueno, lo cierto del accidente es que el colectivo justamente tiene parada aquí en la esquina, cruza Marcial Candiotti. Bueno, y el impacto se da justamente del lado izquierdo del colectivo, en la parte prácticamente de la mitad hacia adelante. Y bueno, después veremos quién tiene la responsabilidad o no, pero lo cierto es que no implica el tránsito, pero el Volkswagen Bora está apostado sobre la derecha, cerca de la esquina, y está esperando a la grúa para que lo vengan a retirar. Pero el cole, ¿vos me lo podés mostrar cómo está o ya se fue? Se fue el colectivo, se fue el colectivo, pero está en la parte dañada, la parte inferior del lado del chofer, en la parte izquierda, cerca de la mitad. Este colectivo ya había cruzado un poco más de la mitad, pero bueno, lo que proporciona aquí el que manejaba el auto es que ya estaba prácticamente cruzando la boca calle, o sea, de esta intersección, en Llerena y Marcial Candiotti. Serene, Marcial Candiotti, mucho cuidado, el tránsito está habilitado, hubo un choque, hay muchos accidentes últimamente. Más precaución, más paciencia, más lentos. Son pequeñas cositas que ayudan a no tener después un fin de semana largo. Respetar la prioridad de paso, Luis, Claro, también. derecha, Sí. eso es clave. ¿Ahí quién tenía la prioridad? Acá tenía prioridad el Volkswagen Bora que venía por Llerena, circula hacia el oeste y bueno, el colectivo venía sobre Marcial Candiotti hacia el sur. ¿Qué línea es el colectivo? Línea 9 que justamente tiene la parada aquí con la línea 8. Y bueno, entendemos que o no frenó en esta esquina o no lo necesitaba, pero continuó. Así como ves, por ejemplo, el de la línea 8 que viene circulando, amarillo, bueno, en este caso era de ERSA, blanco y rojo, y termina impactando del lado derecho en la parte inferior. Y entendemos que no dificultó justamente el andar del colectivo porque ya se retiró del lugar. Listo, gracias. Volvemos en un ratito. Vamos a los títulos. Al regreso, el informe económico.